desde los alrededores de Chapultepec para otro paso de Clio, y pues esta vez para observar este monumento dedicado a un personaje ciertamente polémico. Se trata de Josip Broz, alias Tito, nombrado Tito. Dice aquí, nació en 1892, murió en 1980. Pues, ¿quién era Tito? Ciertamente un político que se encumbró a mediados del siglo XX en Yugoslavia y que, pues, para algunas personas y algunos investigadores también, por supuesto, pues se piensa que más bien fungió como dictador en lo que ahora conocemos como Yugoslavia, en Europa del Este. Y pues bueno, tal vez tengan algún porcentaje de razón, debido a que Tito fungió como gobernante de Yugoslavia pues desde 1953 hasta su muerte en 1980. Entonces, pues para algunas personas sí es una figura que representa cierto autoritarismo, pero para otras también es pues una persona disidente, en el sentido de que en el tiempo en el que él gobernó, pues se hablaba de que el mundo vivía un conflicto que era la Guerra Fría, y que pues era un mundo bipolar, ciertamente, por un lado Estados Unidos y por el otro Rusia con sus adherentes. Y pues Tito y algunos otros políticos de la época se pronunciaron por ser países, o destacarse por ser países no alineados, y era algo ciertamente importante dentro de su política, el no conceder ventajas o pues no sé, algún tipo de concesión tanto a Estados Unidos como a Rusia, o en ese tiempo la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y pues él trató de mantenerse al margen de estos dos polos en el que estaba dividido el mundo. Y pues bueno, aquí lo tenemos en Chapultepec, junto a la avenida Reforma. Nos vemos en un próximo paso de Clio.